Hola a todos, bienvenidos al canal de Educa Salud. Soy Pablo Lastras y espero que estéis muy bien de salud. En el vídeo de hoy quiero que conozcáis algunos de los principales aceites de prensado en frío que se utilizan con propiedades terapéuticas, como son el aceite de borraja, el aceite de sésamo, germen de trigo, el de onagra y mucho más. Veamos sus propiedades. La alimentación moderna está conduciendo cada vez más a la introducción en la alimentación humana de grasas animales y de los aceites hidrogenados o aceites endurecidos químicamente, motivado todo ello por razones de economía y de comodidad. Esto ha traído como consecuencia un abandono más o menos total de los aceites vegetales, lo que ha supuesto la aparición de graves dolencias en la humanidad, muchas veces sin ser consideradas como directamente relacionadas con dicha sustitución. Esto ha hecho que cada vez sea más necesario prestar atención a la forma de proceder al aplicar una alimentación más sana en materia de sustancias grasas. Se ha podido comprobar que las necesidades de materias grasas de una persona adulta son aproximadamente de unos 50 a 80 gramos diarios. Estas necesidades se suelen cubrir generalmente hoy en día mediante el consumo dentro de la dieta, pues de mantequilla, grasa de la carne, grasa vegetal consistente, por ejemplo, en aceite de oliva hidrogenados, aceite de coco, aceite de palma, margarinas, todas las cuales son desde el punto de vista químico muy saturados y por lo tanto muy difíciles de transformar en los procesos metabólicos y por lo tanto de asimilar. La ingestión de tales productos entraña el peligro de irse depositando en las capas inferiores de la piel en forma de una reserva grasa del organismo, lo cual supone un aumento del grosor de la misma y como consecuencia se origina la obesidad. En cambio, todos los aceites fluidos, considerados desde el punto de vista de la fórmula química de los ácidos grasos que los componen, son más o menos insaturados, es decir, que resultan más fáciles de atacar y de transformar por los jugos digestivos que las grasas que hemos mencionado anteriormente, que son prácticamente saturadas, siempre que, por supuesto, su manipulación y purificación no hayan sido sometidas ahora a actividades químicas importantes. Hablemos de la manipulación de los aceites comestibles. Por dicha razón, los aceites comestibles corrientes y que existen en el mercado no pueden ser considerados ya como productos naturales con todo su valor dietético. Pues si bien es verdad que resultan inodoros e insípidos y de atractivo aspecto desde el punto de vista comercial, esto se logra a base de refinarlos, es decir, desaromatizándolos, por ejemplo con vapor de agua, blanqueándolos de colorantes químicos, desacidulándolos con lejía, espesándolos con oxígeno, y todo eso no tiene lugar sin la destrucción evidente de sus principios activos. Hoy en día es bien sabido que tanto las sustancias vegetales aromáticas como los pigmentos vegetales y en especial los ácidos grasos insaturados están destinados a cumplir importantes e insustituibles funciones metabólicas, hasta el punto de que a su conjunto se ha dado en llamarle vitamina F. Hablemos por lo tanto de los aceites de prensado en frío biológicos y hablemos de sus nutrientes. En efecto, los aceites y grasas naturales obtenidas por prensado en frío, sin el empleo de calor ni de materias extractivas, no solo retienen el poder calórico del producto, sino que a la vez son portadores de numerosas sustancias activas solubles dentro de las grasas como son la provitamina A, el betacaroteno, la provitamina D, es decir, ergosterina, la vitamina E, alfa y beta tocoferol, la vitamina F, que es la combinación de ácidos grasos insaturados con glicerina, y además las lecitinas. La mayoría de todas estas sustancias son necesarias para la digestión de las grasas y para evitar el depósito de las mismas bajo los tejidos, es decir, la obesidad. Entre los ácidos grasos esencialmente más importantes desde el punto de vista dietético destacamos el ácido linoleico, el ácido linolénico y el ácido araquidónico, los cuales no solo facilitan los procesos de asimilación de otros alimentos, sino que permiten la reabsorción del colesterol, evitando al mismo tiempo la arteriosclerosis y la producción de cálculos biliares. Hablemos de los principales aceites biológicos de prensado en frío y de sus principales funciones. Por ejemplo, el aceite de cártamo es el más indicado para evitar y remitir el exceso de colesterol desviado. Es un potente antirreumático, laxante y previene las alteraciones cardiovasculares.
El aceite de borraja. Tiene un alto contenido en ácido gamma-linolénico entre el 16 y el 24%. Es un excelente regulador del sistema endocrino hormonal y regula los trastornos de la menstruación, premenopausia, incluso menopausia, o también es útil para el embarazo. Regenera los fosfolípidos membranosos de las células nerviosas y es un regenerador del metabolismo en general. El aceite bio-borrasol fortalece el sistema inmunológico y es utilizado en la prevención y la terapia contra las enfermedades inflamatorias o degenerativas. El aceite de germen de trigo. Su importantísimo aporte en vitamina E lo convierte en uno de los antioxidantes naturales más potentes y eficaces. El aceite de girasol potencia las defensas, interviene en la limpieza del sistema linfático, es eficaz contra la calcificación de las arterias y regula las funciones de los tejidos de las mucosas. Aceite biolinosol es el más asimilable de los aceites, es ideal para personas con carencias vitamínicas, fortalece el sistema inmunológico y el metabolismo de las prostaglandinas PG1 y PG3, regula la pereza intestinal. Aceite de onagra. Es equilibrado por su contenido en ácido gamma-linolénico y linoleico, usado en la prevención de la esclerosis múltiple. Es muy útil para el equilibrio endocrino e interviene contra la senilidad. Aceite de sésamo. Excelente estabilizador nervioso, protector del sistema cerebroespinal, es antidepresivo, nutriente excepcional para la piel, cosmético natural, se utiliza para masajes y antiestrías. Aceite de oliva, regulador de las funciones del sistema digestivo y en especial de la vesícula y del páncreas. Está aconsejado para diabéticos y contra el colesterol. Y por último hablemos del aceite de soja, muy asimilable. Por su importante aporte de lecitina viva, es un poderoso reconstituyente de las células nerviosas y cerebrales y también es especial para diabéticos. Qué interesante, ¿verdad?, es usar estos aceites para mejorar nuestra salud. En el próximo vídeo os voy a hablar de una planta que es muy conocida, la cola de caballo. Muchos la usan simplemente como diurética para evitar la retención de líquidos o los edemas. Sin embargo, eso sería solamente quedarse en la superficie. Pero también hay que tener algunas precauciones con esta planta. Buena salud a todos.